Un saludo a todos mis compañeros albañiles. Aquí nos encontramos laborando en este edificio donde estoy instalando mi pequeña escuela para enseñarles a los ayudantes oficiales de cuál es la teoría para poner en práctica en la obra. Bueno, voy a presentarles cómo se hace una columna, dos columnas para colocar un zaguán. Pero comenzamos desde cero. Para eso necesitamos una manguera de nivel, lo llenamos con agua a una altura que nosotros consideremos suficiente para pasar al nivel de la calle, tomar la altura, sobre eso percarraste el zaguán 5 centímetros arriba. Tomamos el nivel de la calle a un metro para que no nos perdamos en la medida. Ese nivel pasamos hacia el lado que vamos a trabajar. Así debe de quedar a nivel de la calle, que es nivel cero de la banqueta. La parte de afuera, ya le puede marcar, así está bien, así. Ese es el nivel. Ya está yendo el nivel de aquí. Marcamos el otro lado. Para que la plantilla nos quede a un solo nivel. Bueno, márcale. Ahora ya tenemos este nivel corrido hacia aquel lado, a donde va otra columna. Lo que hacemos, tendemos un hilo. Este hilo va a nivel para tomar la altura de... Y aquí tomamos la altura para escarbar, para enterrar nuestra zapata. La excavación va de acuerdo a cómo está el terreno. Si es relleno, tienen que escarbar hasta encontrar la parte firme. Si está durísimo la tierra, pues solo el 25%. Por ejemplo, yo aquí tengo un metro de calle. Aquí abajo va a llegar el dado de esa parte. A un metro, ya del metro para arriba va la columna. Escarbamos, digamos un metro por un metro, para que podamos trabajar. Armamos la parrilla, que es con varilla de media. Antes se tiene que echar una plantilla, que es de una plantilla de concreto. Ya después armamos la parrilla, tal como está esto. Con varilla de número 4, que es de media pulgada. A 80 de el cuadro, porque solo es para una columna para colocar el zaguán. Ya tenemos la parrilla, bajamos el centro, que es este punto de la varilla, y aquí va la columna repartido hacia el centro. Ya están todo colocado, lo calzamos la parrilla para que no quede sobre la plantilla, para que la revoltura le entre hacia abajo, ya la cual la zapata va a ser de 15 centímetros. Bueno, vamos a colocar. Ahí no está, ahí la amarra la zapata así, en forma de estrella. Va amarrado, los ganchos van a 40. A 40 centímetros. Está bien apretado los amarres. Lo
más importante para que no se mueva. De aquí la parte de abajo, las amarres, es bueno poner doble amarre para que quede cruzado, forma de 8 o ahorcado. Aquí es la parte más importante, que no se mueva nuestro amarre. Dos, tres vueltas, porque le damos demasiadas vueltas, se nos rompe el alambre. Solamente para que quede apretado. Otra punta, si después alcanzamos a arreglar una punta ahí. Metemos esta también, en forma de estrella. Pasemos otro, que ver que se da. Otra de 5. Estamos colocando 4 varillas de número 5 en las esquinas, que es lo más principal. Esto va a ir dando así, como derecho, para que nos quede en estrella. Una vez colocamos el otro, que son las más gruesas, son de 5 octavos, las que van en las esquinas. Ya lo siguiente, le ponen doble amarre, que quede más reforzado. Ahorita paramos las varillas. Y agarra esto. Aquí tenemos el alambre. Colocar la de media, aprovechando que está arriba el estribo, todavía se puede mover.
esto va al centro. Sí. Eso es, el amarre cruzado para que apriete bien. Que no cierre mucho. Así como está. Ponga doble amarre, a donde les va de las puntas.
Una vez que ya tenemos las varillas paradas, amarradas en las patas, ahora lo que viene es trazar para meter los estribos. Por ejemplo, entonces de aquí 7 arriba, ya comienzo a trazar a cada 15. 1, 2, 3, 4 y 5 a cada 15, 6. ¿Qué nivel de la banqueta? Ahora ya marco 4 de a cada 10. 1, 2, 3, 4. Esto ya va a ser la zona de confinamiento. Aquí termina la altura de la banqueta. Aquí es donde va a ir el dado, de aquí para abajo. Bueno, ya pasamos un estribo. Los arriba de esta forma, un gancho acá y otro gancho acá, un gancho acá, otro gancho acá. Están hechos de varilla de 3 octavos con gancho de 135 grados. Lo colocamos de esta forma. Pues son 10 estribos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Tenemos dos. Otro con gancho acá. Pero al revés, ese gancho va acá, lo vuelvo a subir, un gancho acá y otro gancho acá. Así van los gallos alternados, uno acá, el otro va a este lado, va una y una. Por acá. Todos recuerden que los ganchos van alternados, a la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha. Esto va que el último, ahora sí ábreme la varilla. Llegar hasta acá, mira. Primero amarre, lo hacemos así, amarre, cruzado, que nos queda ahorcado, esto para que no se ande bajando el estribo después, de esta forma. Apretamos con la misma curvatura, con ganas,
acá también hacemos lo mismo. De esta forma enganchamos, cruzamos, subimos arriba, nosotros lo bajamos. De esta forma, ahora doblamos así, enganchamos el gancho aquí, vamos abajo, queda a nivel, ahí está a nivel. Que quede bien en la esquina, bien esquinada la varilla. Apretamos, perfecto. Ahora con este. Esto lo enganchamos, lo cruzamos, un amarre cruzado, para que no se mueva. Lo apretamos con la curvatura del gancho, de esta forma. Dos vueltas, tres más que suficiente, para que no truene el alambre. Está así, entérselo así. Hacemos lo mismo, enganchamos de esa forma para que no va a ser espacio para que se vea. Le damos la vuelta, cruzamos, abrazamos el estribo, enganchamos, doblamos de esta forma. Apretamos con el gancho. Ahí está, ya quedó bien. Aquí está amarre que va al centro. Ahí está el centro. Eso es para que nos quede a nivel. Este amarre lo hacemos así, mire, enganchamos, cruzamos. Es la que le va a dar fuerza a los amarres, que no se les ande bajando después. Otro en el centro, enganchamos, ya están, ya nada más se van subiendo. Procuramos que quede bien pegado la varilla a la esquina. Hacemos lo mismo, un amarre cruzado, esto bajamos y esto lo subimos, enganchamos, damos vuelta, ahorcamos de dos a tres vueltas.
Ya lo consiguen, es nada más ir subiendo su altura a su marca, irlo amarrando. Y el siguiente video ya se verá todo amarrado. Un saludo a YouTube. Sí. Y el servidor. Nos vemos en el siguiente video.